Huelga, familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana aquí en su casa, WWE en Español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Amigos, y las emociones estaban a flor de piel en la premier de temporada del programa azul SmackDown. Teníamos una firma de contrato por la triple amenaza que por el campeonato femenino de SmackDown veremos en Crown Jewel, donde el hombre Becky Lynch defenderá su presea frente a la superlativa de WWE, Bianca Belair, y la jefa Sasha Banks. ¿Cómo le iría esa firma de contrato? Vamos a verlo. We are set to make official the triple. Estamos listos para hacer oficial la lucha de amenaza triple por el campeonato femenino de SmackDown en el pay-per-view Crown Jewel. Superlativa, debes estar sintiéndote muy mal contigo misma en estos momentos en una candente racha de derrotas. Consciéntete, Sasha, regresarías para atacarme por la espalda. Oh, nena, ¿me extrañaron? ¿O están celosas porque mi reflector es más grande que ustedes dos combinadas? Quiero decir, por eso yo soy la conversación. La única conversación que debemos estar teniendo es acerca de la firma de este contrato aquí. Todos los grandes momentos de este año tuvieron mi nombre en ellos. Yo soy el denominador común en todo esto. Tú lo sabes y tú lo sabes. ¿Sales cada semana para atacarme? Entra al ring porque yo estoy lista. ¡Vamos! ¡Oh, Sasha Banks por detrás! Y ahora ataca Becky. ¡Belair, qué derecha! ¡Miren el poder de Bianca Belair! ¡Es increíble! ¡No puede ser cierto! ¡Impactan a Sasha! ¡Beso de la muerte! ¡Atraviesa la mesa y atraviesa el cuerpo de Sasha Becky! ¡Las voy a hacer atravesar la misma endemoniada mesa! ¡Eso dijo! Fue lo que le llegó a la mente a Bianca y lo cumplió. Amigos, quizás Bianca Belair fue la última mujer en pie. Pero ¿cuál será la última mujer en pie con el campeonato en Crown Jewel? Con la superlativa de WWE y la jefa ahora más hambrientas que nunca, el hombre tendrá que pelear con todo lo que tiene si quiere retener su campeonato femenino de SmackDown. No se pierdan esta triple amenaza de Candanga con Brundanga en vivo el jueves 21 de octubre con horario especial para comenzar a las 12 p.m. hora del este en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Mis panas mayulleros, y también en esta premier de temporada de SmackDown que estuvo increíble de la A a la Z, vimos el regreso del torneo Rey del Ring y por primera vez inauguramos un torneo que busca ponerle la corona a una reina. Fue increíble. Por el lado de las mujeres, para la semifinal avanzan Carmela y Zelina Vega, y por el lado de los hombres, para la semifinal avanzan mi caballo Sami Zayn y Finn Balor. ¡Qué combatazos veremos! Y hablando de combates y hablando de problemas y de merequetenes, la situación entre la superestrella categoría R-Edge, Camino Crown Jewel, y obviamente el visionario de la moda, Seth Rollins, cada vez está peor. Pero para que sepan de qué estoy hablando, vamos a revisitar un poquito la historia entre ellos dos. ¿Les parece? El mes pasado, Seth me pisoteó en la nuca hace tres semanas en el Madison Square Garden y me sacaron en camilla del coliseo cubierto más famoso del mundo. Y todas las semanas desde entonces, él ha salido aquí para retarme a otra lucha. Tengo que finiquitarte de una forma u otra. Tú vas a ir a SmackDown y le vas a decir al mundo entero la verdad, que yo soy superior a ti en todo el sentido de la palabra. O te voy a encontrar y te sacaré a golpes esas palabras frente a tu esposa y tus hijas. Bueno, estoy parado aquí, así que ven acá y sácame esas palabras de mi cara ahora. ¿Qué les parece? Ahí estás en la mitad del ring. El problema es que yo no estoy en SmackDown esta semana. De hecho, estoy en tu casa. ¡Beth! Oh. No. El tío Seth está aquí.
Vamos, contesta. Yo sé que vives donde el diablo perdió el poncho, pero asegura las puertas, hombre. ¿Dónde estás? Tengo hambre. ¿Qué tienes por aquí? Fue difícil hallar este lugar. Aprecio esto. No vayas a casa. Vete a la casa de tu hermano. No vayas a la casa. Esos son los trabajos manuales de las niñas. Yo sé que están pequeñas. Pero eso es una porquería. Escúchame, Seth está en la casa. ¡Qué hermoso! Eso es dado. Adorable. Ve a casa de tu hermano y llámame cuando llegues allá y quédate ahí. ¿Me entiendes? ¡Oh, mi pana! ¡Eso es asombroso! ¡Qué bella familia! ¡Sal ya! ¡Te amo! ¡Pero sal ahora! Me podría quedar aquí toda la noche. Esto me pone a pensar. Hay cosas en la vida que uno no debe hacer, rayas que uno no debe cruzar. Y francamente, aunque me duela decirlo, pienso que a Seth Rollins se le fue la mano. Y bastante lejos. No, eso no fue todo, porque en esta premier de temporada de SmackDown, el visionario de la moda se presentó exigiendo una lucha contra Edge para Crown Jewel. Y uno se pregunta, bueno, después de lo que pasó en la contienda anterior, ¿cómo responderá Edge a este reto? Come on, Edge. ¡Vamos, Edge! What happened to you? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó a la superestrella categoría R? ¿Qué le pasó al oportunista máximo? Oh, sí. Yo sé lo que le pasó a ese tipo. Yo lo acabé con un pisotón en Madison Square Garden. Y si no te vas a presentar aquí para responder a mi reto, Edge, entonces yo voy a tomar eso como una admisión. Una admisión de tu parte de que yo no soy una imitación de Edge. Y que yo soy mejor que tú de cualquier manera concebible. No. Hey, oigan, I understand. Yo entiendo, ustedes están decepcionados. Yo estoy decepcionado también. Esto no es como yo pensé que esto iba a suceder. Pero esto no se trata de mí, Edge. Tú no solamente me estás decepcionando a mí, estás decepcionando a todos tus fanáticos, hombre. Estás decepcionando a todos tus fanáticos y, más importante, estás decepcionando a tu familia. Es vergonzoso, pero es verdad. Bueno, no puedo imaginar cómo se siente para tus niñas que papá ya no sea una inspiración, ya lo sepan, que es un cobarde. Debe romperles sus pequeños corazoncitos en pedacitos. Está llegando un vehículo. ¡Oh, ese está aquí! ¡Llegó! Y viene con cara de pocos amigos en ruta hacia el ring. Bueno, va a responder al reto, eso es lo que quería. Bueno, aquí Seth Rollins no puede decir que Edge no respondió al pedido. Se lo estaba esperando todo el tiempo. Eso es lo que él quiere, por eso fue a su casa a buscarlo. Aquí viene Edge, la superestrella categoría, eres miembro del Salón de la Fama. Seth está feliz, lo logró. La víctima del pisotón en la nuca, cortesía de Rollins en el Madison Square Garden, se arma con la silla y entra Rick Rollins. ¡Mosca! ¡Lanza! ¡Brutal lanza para Rollins! Se la vi en los ojos. Ya va, pero que responda el reto. ¡Directo! ¡Va al ataque! ¡Sobre la propia mesa de transmisión! ¡Lluvia de golpes para Rollins! Ahora, ¿usted tiene que ver con el reto por haberse metido en su casa? ¡Los peldaños metálicos!
Creo que por lo segundo. ¡Oye, está enredado! ¡No, no, no, no! ¡Mira, no, mira, mira lo que está haciendo con el cable de los audífonos! ¡Dios mío, pero esto rayan los criminales! ¡Y no lo culpo! ¡Es por estar medio loco aquí! Claro, repito, esto tiene que ser porque se metió en su casa. ¡Claro! ¡Violentó la santidad de su hogar! ¿Qué tal que sus niñas hubiesen estado ahí con su esposa? Con la fijación del palito de la silla. Lo cual ha resultado muy efectivo. Dios mío, no, 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 no. Se lo va a poner sobre de bozal. Todo para darle una lección a un granuja. Se lo va a poner de bozal. Él no hizo nada malo, fue a visitarlo. El freno. Pero no, no permite que haga eso, lo que quería, lo que hacía, con godazo en la cara. Y se sale el ring, Robbins. Él lo dijo, no tiene por qué ser hoy. Tú di el lugar, la hora, el momento, la estipulación. Pero es que Edge viene enfurecido, no quiere dialogar. Bueno, y uno se pregunta si esa nuca de Edge estará en un 100% de... You, tú, me, yo. Hell in a cell. ¡Celda infernal! ¡No! ¡A ese nivel! ¡A ese nivel! ¡Para que no haya escapatoria! ¿Qué? Cuando pensábamos que las cosas entre estas dos superestrellas no podían ponerse peores, ahora nos lanzan una celda infernal. La estructura más brutal e imperdonable que existe en WWE. Y con Edge todavía recuperándose del último combate contra Seth Rollins, ¿será capaz de atravesar lo horripilante de esta estructura? ¿O será que el visionario de la moda finalmente le pone fin también a la superestrella categoría R de una vez y para siempre? Lo sabremos en Crown Jewel. La bestia está de vuelta y le tiene la mira puesta a Roman Reigns y el campeonato universal. Brock Lesnar, si Brock Lesnar lo quiere, entonces lo tiene. El jefe tribal no le teme a ninguna bestia. Crown Jewel Reigns Lesnar. Este podría ser uno de los más grandes combates en la historia de WWE por el campeonato universal. Crown Jewel. Amigos, y esta semana el torneo Rey del Ring, el torneo que por primera vez busca coronar a una reina, se trasladó a Raw y tuvimos grandes combates de cuartos de finales, increíbles. Y ahora sabemos que para las semifinales, dos combates de candanga con burundanga. Del lado de los hombres, Xavier Woods contra mi rey moderno, Jinder Mahal. Y por el lado de las mujeres, la reina de espadas, Shayna Baszler, tiene en la mira el brazo de Doudrop. Ay, pobrecita, eso le pasa por ingrata. ¿Se acuerdan lo que pasó con la Evolution? No me jurunguen la lengua. Mejor hablo de otra cosa que pasó en ese Raw al comienzo del programa. Drew McIntyre y el campeón de WWE, Big E, no olviden que serán oponentes en Crown Jewel, deciden aceptar un reto de los Usos, quienes venían de SmackDown de visita a Raw, campeones en pareja en casa de visita maravilloso. Obviamente, ellos aceptaron la contienda, pero desde el comienzo como que no se llevaron bien, cosa que le abre la puerta a los Usos para ser una de las de ellos. ¡Oh, oh! ¿Cómo se lucieron? Más tarde, el guerrero escocés y el poder de lo positivo deciden trabajar juntos para tratar de vencer a un enemigo común. ¿Lo lograrían? Vamos a verlo. Una vez más, Jake cargando al enorme rival, 265 libras. ¿Una sabiduría samoana? Codazo en la nuca. Vaya el lazo, Jake. Tremenda super desnucadora. Vaya Jimmy, desnucadora, voladora y en pie de guerra, Drew McIntyre. La misma dosis para que nadie lo acuse de tener preferencias. Super encendido. Siempre. Imparable. Siempre. Cuidado, está anunciando la Claymore, eso quiere decir que viene la Claymore. ¿O no? La cuenta regresiva se inicia. 2-3 y se roba el relevo Big E. ¿O no? No entiendo. Salte, muchachito, salte, salte, que yo te di el relevo, no para que te lucieras. Bueno, yo tiempo. Creo que se está vengando de lo que pasó la semana pasada, eso es lo que pasa. Pero no es el momento de hacer eso, Big E. Ya la victoria la tenía entre manos Drew McIntyre. Super pata de la quijada para Big E. Le movió la barbilla. Y otra más. Jay puso encima enganche 1-2 y por poquito. Garrafal para él como campeón, garrafal para McIntyre como retador, garrafal para ambos camino a Crown Jewel, una derrota en este momento. Echan chispas los ojos de Drew McIntyre. Sí.
para no variar. Y ahora la situación empeora. Ahora Biggie viene buscando altura, Jey Uso. Buscando su sapo, buscando su plancha anfibio. El Uso Splash, pero no hay nadie en casa. Se movió a tiempo Biggie. Engancha al rival, lo tiene sobre el hombro, viene. No, no hubo gran final, empujan a Biggie. Miren cómo lo retenía Jimmy por la pierna Drew. Y luego el cuerpo de Biggie castiga a Drew. El enganche luego del Urinagi. Interviene Drew y saca de ring a Biggie. ¿Por qué él empujó a Drew a propósito? Bueno, damas y caballeros, anteriormente vimos el impacto de Biggie sobre. ¡Oh, no! Ahí empujón, sí, empujón. Y esto termina mal. Antebrazo de mandíbula de Biggie. ¿Viste? Antebrazo para Drew. Y se fueron las manos, definitivamente. Están destrozándose. Quienes fueron parte del mismo equipo. Van a perder por cuenta, que es peor todavía. Bueno, Drew, lo que sigue de cara contra el peldaño. Hay líquido vital, aparentemente, en la cara de McIntyre. Lo que sigan sobre la barricada y continúan la cuenta del árbitro. Aquí no hay cuenta que los vaya a parar. No, contra el poste, Biggie. Contra la mesa, Biggie. Y esto llega al final. La cuenta ha llegado a 10, pero le importa un pepino a ninguno de ellos dos. Lo que sí importa es que ganaron los Usos. Se están desbaratando entre Biggie y Drew. Miren eso. Ya viene volando los Usos para terminar de arrebatarlos. Yo creo que el empujón que le dio Biggie a Drew pudo haberse evitado. Y él no lo frenó. Apártense, compañeros. Ahí va Biggie sobre la mesa. Para llegar a Raw y hacer lo que están haciendo. Tremenda la declaración de los Usos. Jimmy J. Uso aquí. El nombre de Roman Reigns. El linaje. Castigo brutal del linaje. Y de espaldas contra la barrera para Raw. Y cuidado. ¿Y te imaginas? Al campeón de WWE. De infligir más daño sobre el cuerpo de Biggie. Lo estrella en contra de la barrera una vez más. Así se hace una declaración. Campeón de WWE, retador al campeonato. Oye, de WWE. Desbaratar la mesa, pero engañan a Jay. Vaya suplex de Biggie. Bloquea Biggie, le sube el patada de Jimmy. Se le entrega a Drew. Drew lo levanta a suplex. Estómago contra estómago. Bueno, por último, parece que se combinaron, o fue accidental eso. No, eso es simplemente puro odio, puro odio. Miren a Drew. Lluvia de derechas en la cabeza para Biggie. Biggie trata de responder. Eso termina muy mal. No están esperando a Crown Jewel para destrozarse. La Claymore para Biggie, que queda tendido. ¿Se imaginan que eso pase en Crown Jewel? Va a ser todo para el reinado de Biggie como campeón de WWE. Sería tercera vez campeón de WWE y se llevaría el título de WWE a la marca azul. Ay, 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 amigos, como era de esperarse, estos dos no pudieron ponerse de acuerdo. Y contra los Usos, claro que no, iba a ser muy, muy difícil. Sin embargo, la pregunta queda en el aire. ¿Será que Drew McIntyre toma ventaja de esta quizás última oportunidad que tenga por el campeonato de WWE en Crown Jewel? ¿O será que el poder de lo positivo continúa reinando como soberano? ¿Quién saldrá de Crown Jewel como campeón de WWE? El jueves 21 de octubre iniciamos la temporada de Riyadh en la Mohamed Abdul Arena. Sacamos a relucir lo mejor para que el mundo entero lo vea. Glorioso. Histórico. Revolucionario. ¡Aquí vamos! Mis panas mayulleros, no lo olviden, Crown Jewel el 21 de octubre con horario especial para comenzar a las 12 p.m. hora del este. Después no digan que no se los dije. Recuérdenlo, por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y esto es solamente parte de lo increíble que les estamos preparando. Amigos, en WWE Crown Jewel, los campeones en pareja de Raw, RK-Bro, irán en mano a mano contra los ex campeones de esa marca, AJ Styles y Omos, en lo que de seguro será un combate increíble por equipos por los campeonatos en pareja de Raw.
sin descalificaciones, sin conteos fuera. Es exactamente lo que quiere Bobby Lashley y es exactamente lo que Goldberg planea hacer. Amigos, mientras que el Todopoderoso está decidido a acabar con la leyenda, para Goldberg, esto es personal. Estos dos hombres se destrozarán en el escenario de WWE Crown Jewel. Y el campeón universal Roman Reigns irá en mano a mano con la bestia cuando enfrenta a Brock Lesnar en WWE Crown Jewel por su campeonato universal. La lucha por el campeonato universal en WWE Crown Jewel promete ser un encuentro épico para la historia entre Reigns y Lesnar. Paren la prensa, que tengo de buena tinta que en el próximo Super Size SmackDown la bestia Brock Lesnar viene de visita. ¿Será oportuna o no esa visita? Yo me pregunto, y ustedes también, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando el jefe tribal y la bestia estén tan cerca? A pocos días de enfrentarse por el campeonato universal en Crown Jewel. ¿Y qué era Paul Heyman? ¿Cómo les encanta un chisme? Mejor hablo también de otro combate que en Super Size SmackDown veremos entre la jefa Sasha Banks y el hombre Becky Lynch. ¿Quién agarrará impulso camino a la triple amenaza de Crown Jewel cuando se enfrenten por el campeonato femenino de Becky Lynch y también está involucrada Bianca Belair? Que mere que ten. Ah, pero me encanta. Hashtag me gusta. Amigos, por hoy se me acabó el tiempo, pero los invito para que aquí sigamos, como siempre, todas las semanas reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Esto es WWE en español. Y yo les digo a todos ustedes, ¿cómo? 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 ¡Claro que sí! ¡Cabalga! Lo dijeron conmigo, ¿verdad? Más les vale que los últimos quedan.